Hola, hola, ¿cómo están? Tengan ustedes todos muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu programa Viva Mejor. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema asociado al deporte, a la vida diaria, a lesiones que no nos dejan continuar por dolores, dolencias día a día. Pero aquí tenemos a grandes profesionales para aclarar este tema. Nuestro tema de hoy será la artroscopía de rodilla. Explicaremos todo, cómo es la operación, cómo es la recuperación, a qué se debe, por qué ocurre y cuáles son estas lesiones más frecuentes a nivel de nuestro cuerpo. Para eso hemos preparado una nota que la vamos a ver a continuación. La articulación de la rodilla la forma el fémur, por una parte, y por otra, la tibia y el peroné. La artrosis de rodilla se caracteriza por el deterioro paulatino de este cartílago y conduce a la aparición de dolor en la actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como deformidad progresiva de la rodilla. En general, es propia de personas mayores, aunque puede aparecer antes de los 50 años, siendo excepcional en jóvenes. Igual que la artrosis que afecta a otras articulaciones, los síntomas más frecuentes son dolor, rigidez, deformidad y pérdida de funcionalidad. Es característico de la artrosis de rodilla tener dolor y rigidez al intentar levantarse, después de estar un rato sentado. Este dolor y rigidez desaparece inicialmente con los primeros pasos, pero reaparece tras caminar una distancia más o menos variable. El dolor va cediendo poco a poco con el reposo. Claro que sí, hemos visto la nota que hemos preparado sobre nuestro tema de hoy. Se detalló brevemente lo que vamos a estar conversando. Quiero recordarle a todas las personas que están en sintonía con nosotros que pueden llamarnos al 222-1618. Recuerda que si te encuentras fuera de la provincia del Guayas, anteponer el 04. O haciendo tus consultas a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV. Ahora sí, quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos al papá y al hijo. Ambos son ortopedistas, son traumatólogos. Nos vamos a estar conversando y detallando un poco más sobre todo este tipo de operaciones que se pueden realizar, las técnicas que se utilizan y cuál es su recuperación y de qué manera ellos la pueden y la ejecutan. Para esto tenemos a nuestro primer invitado el día de hoy. Él es el doctor Raúl Enrique Chimbo Pazmiño. Es traumatólogo ortopedista. Es especialista en traumatología y ortopedia en la Universidad Militar en México. Jefe del servicio del área de traumatología del Hospital Naval de Guayaquil. Es el fundador del Hospital Naval de Esmeraldas. Y lo podemos encontrar ejerciendo su de forma libre en consultorio privado, tanto en el Omni Hospital como en la clínica Alcíbar. Y por otro lado tenemos también a su hijo. Él es el doctor Raúl Javier Chimbo Jurado, también traumatólogo ortopedista, doctorado en medicina y cirugía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También es traumatólogo ortopedista del Hospital del Día Efrén Jurado López. Es médico traumatólogo de libre ejercicio en el Omni Hospital y en la clínica Alcibar también. Así que, doctores, quiero darles la bienvenida, doctor Raúl. Y bueno, pues, Raúl Junior, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a empezar a conversar un poco. Yo creo que vamos a iniciar contigo, Raúl Junior. Cuéntanos un poco sobre el tema de la artroscopía, cómo se maneja, qué es realmente desde el punto de vista médico y anatómico para que las personas en casa nos puedan empezar a entender la materia. Bien, gracias. Gracias también por la oportunidad de podernos dirigir a la comunidad y no solamente a la comunidad en Guayaquil, sino en provincias, pero también a los estudiantes de medicina o estudiantes o gente en colegio que todavía está pensando qué profesión seguir, pueden tener esta oportunidad de tener un acercamiento a las distintas especialidades. Hablando sobre artroscopía de rodilla, hablemos un poco primero de qué es la cirugía mínimamente invasiva. Bueno, la cirugía mínimamente invasiva es un recurso que nos permite intervenir
hacer procedimientos dentro de las personas de una manera en la que causamos poca agresión para acceder a lugares que antes se accedía a través de grandes incisiones. La frase antigua, la frase acuñada por los antiguos cirujanos es grandes incisiones, grandes cirujanos, no es tan así ahora. Ahora se practica la cirugía de mínima agresión. Tratar de con la mínima agresión a los tejidos vecinos, lograr a través de portales pequeños la resolución quirúrgica del problema que tiene el paciente. Dentro de los procedimientos de mínima agresión o cirugía mínimamente invasiva está, por ejemplo, la osteosíntesis a través de pequeñas incisiones de manera indirecta. Primero tratamos de reducir la fractura en la posición más cercana a, a lo aceptable de acuerdo a parámetros de, según dónde es la fractura, y a través de estas pequeñas incisiones se desliza un implante y se colocan tornillos sin más incisiones que apenas de 3 centímetros, dependiendo también el implante o la región. Pero esa es la intención, despegar o lesionar menos los tejidos que nutren al hueso o a las estructuras que estamos interviniendo para que no se pierda este aporte sanguíneo. Antiguamente la desperiostización o la exposición de los huesos en las fracturas era muy amplia, al punto que repercutía en la circulación de estas estructuras. Ahora, focalizándonos un poco más a la artroscopía, tendríamos que topar dentro de la cirugía mínimamente invasiva lo que es la endoscopía. La endoscopía es el procedimiento a través del cual utilizamos cámaras y lentes muy finos que son introducidos en cavidades, articulaciones, tejidos o áreas del cuerpo que pretendemos o necesitamos invadir, acceder con la mínima agresión posible para resolver las lesiones o las enfermedades que dentro de esta encontramos. Y así podemos llegar, al menos dentro de la traumatología, dentro de la ortopedia, a la rodilla, a la cadera, al tobillo, al codo. Tenemos otros accesos articulares en el hombro y podemos resolver lesiones deportivas, lesiones degenerativas, y dar sin la menor agresión, ¿sí? Apenas a través de 2 incisiones de 1 centímetro, como es en rodilla, acceder a la cavidad, resolver problemas y retirarnos una vez resuelto el problema. 2 incisiones de 1 centímetro son suturadas, en 2 semanas se retiran los puntos y está en condiciones de una actividad, por supuesto dependiendo la lesión. Correcto. Ahora, Javier, hablando del tema de mínimamente invasivo, ¿verdad? Ahora que tocaste ese tema, es importante también aclarar un poco de dónde viene y de dónde, porque tú hablas de que antes en la antigüedad eran operaciones o técnicas donde era un poco más agresivo a nivel de longitud, a lo que tenemos que abrir la piel para que nos entiendan un poco mejor allá. Entonces, con el tiempo se fue evolucionando esta técnica en traumatología y logramos hacer que ya la operación no sea tan agresiva para que la recuperación, me imagino que también va a ser un poco más fácil porque ya no va a haber tanto dolor ni tanta cicatriz. Entonces, yo creo que para poder continuar y ir entrando a la materia, no sé si podemos ir hablando un poco, Raúl, de cómo vino, de dónde proviene esta técnica, sí. ¿Qué es la artroscopía? Gracias. Yo le puedo hablar con propiedad del tema porque yo ya soy un ortopedista de muchos años de práctica, ya tengo 45 años de ortopedista. Y yo sí fui testigo de la evolución de la cirugía desde cuando hacíamos grandes incisiones para grandes cirugías reparadoras de tejidos que en la actualidad ya se ha mejorado. El hombre en su evolución siempre quiso explorar las cavidades. Y desde el principio del siglo XIX, en el año de 1806, Philip Bossini diseñó un implante, un aparato lumínico que permitió ver dentro del oído, dentro de la nariz, dentro de la boca, dentro de la uretra, iluminando las cavidades con una vela encendida. Correcto. Y con un sistema de espejos y de plata pulida que permitía ver dentro de las cavidades. Eso fue evolucionando en el 86 ya. Los alemanes desarrollaron el primer cistoscopio para ver dentro de la uretra y dentro de la vejiga. En Tokio, en 1918, el profesor Kenji Takagi fue el que desarrolló más la cirugía intraarticular. Y un alumno de él, muy aventajado, Watanabe,
fue el que, asociado con empresas desarrolladoras de proyectos, pudo hacer su primer artroscopio, el artroscopio de primera generación, que es el Watanabe 21, perfecto, que era un artroscopio que permitía ver dentro de la articulación por visión directa. En la actualidad ya tenemos la proyección hacia cámaras de televisión, pero en esa época, yo recuerdo en México, hacíamos la artroscopía por visión directa, haciendo que la sala de quirófano se oscurezca totalmente y el cirujano veía él solamente lo que estaba dentro de la rodilla. En la actualidad, ese Watanabe 21 ha ido evolucionando y ha permitido el desarrollo de los sistemas actuales. A América Latina llegó en el año del 70, a Brasil, en donde comenzaron a realizar grandes trabajos en São Paulo, en Río de Janeiro, y en el Ecuador, uno de los primeros artroscopistas, diría yo, el primer artroscopista que desarrolló la técnica aquí fue el doctor Ramón Barredo en la clínica del Cíbar, utilizando un cistoscopio de los urólogos, hizo la primera artroscopía aquí, y de ahí en adelante hemos venido desarrollando a tal punto que en la actualidad no hay ortopedista que no maneje el artroscopio, porque ya no se concibe una solución quirúrgica de problemas de las rodillas, sino es con el artroscopio. Con la artroscopía. Ahora cualquier técnica que necesite ser, demanda una cirugía, es mediante artroscopía a nivel rodilla. Generalmente, sí, la mayoría de las técnicas. Ok, tenemos mucho por conversar sobre nuestro tema de hoy, pero es momento de irnos a un corte. Así que no pueden despegarse de nuestra sintonía porque ya volvemos con más de nuestro tema de hoy, artroscopía de rodilla. No te despegues.
Ahora sí, hemos regresado a nuestro segundo bloque en nuestro programa de hoy aquí en Viva Mejor. Estamos conversando para aquellas personas que recién se están poniendo en sintonía con nosotros sobre la artroscopía de rodilla. Para aquello tenemos a Raúl Chimbo Jurado y a Raúl Chimbo Pazmiño, ambos traumatólogos ortopedistas que nos están detallando y explicando la materia. Para esto queremos recordarles que si tienen alguna pregunta pueden realizarla a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor o llamándonos al 222-1618. Quiero también agradecer a los servicios profesionales y la atención a la unidad de traumatología y ortopedia Dr. Raúl Chimbo, a pacientes con lesiones deportivas, accidentados, enfermedades de columna, rodilla, cadera, artrosis, fracturas, lesiones articulares y toda lesión que involucre el aparato locomotor. Son puestas en las mejores manos. Los doctores Raúl Chimbo Pazmiño y Raúl Chimbo Jurado atienden en sus consultorios del Omni Hospital y Hospital Alcíbar. Experiencia e innovación a su servicio. Los podemos encontrar también en sus redes sociales, en Instagram como doctor.raúlchimbo o en Facebook como doctor.dr.raúlchimbo. Encantado de tenerlos acá, como estábamos conversando en el primer bloque, artroscopía, doctores. Raúl, para terminar con el tema de la... Nos quedamos en el bloque pasado sobre el doctor, poniendo el ejemplo del doctor Barredo, que fue uno de los pioneros. Y bueno, el día de hoy ya se utiliza la mayoría de traumatólogos a nivel nacional como, e internacional sí. como una cirugía de la artroscopía. La artroscopía en realidad es la técnica de la época actual, de la era actual. Y realmente viene a solucionar con ventaja a las técnicas anteriores. En la actualidad, además de que realizamos el aparato con mínima invasión, podemos hacer la mínima agresión al procedimiento. Si tenemos un menisco roto que se diagnostique en base a la clínica primeramente, lo que hacemos es compensar la lesión que el paciente tiene dentro de la articulación y tratar de ahorrar la mayor cantidad de menisco posible para dejarle el cartílago triangular dentro de la articulación para que siga funcionando y protegiendo los dos huesos, la tibia y el fémur. Entonces, perdón que te interrumpa, Raúl, la idea es que el día de hoy ya no retirar todo el menisco, no, sino la menor cantidad. Yo fui de los traumatólogos de la antigüedad que realizábamos esa cirugía. Abríamos la rodilla porque esa era la técnica que había en los años 80, 90. Abrir la rodilla, sacar el menisco en su totalidad y cerrar la rodilla sin pensar en el futuro que esa rodilla iba a tener. Iba a ir con prontitud hacia un proceso degenerativo y hacia una artrosis. Entonces, en la actualidad, la técnica esta que ha venido a revolucionar desde el año 70 más o menos, esta técnica permite ahorrar la cantidad mayor de menisco para que siga protegiendo la rodilla. Incluso ahora se sutura el menisco. Correcto. Se ponen puntos de sutura. Y aquí como podemos ir viendo, Javier, encontramos varias para ir explicando también. ¿No? Tenemos una rodilla, tenemos una cadera, tenemos un tobillo, para ir entrando un poco al tema ya de la explicación como tal, diagnóstico y bueno, pues después entraremos al tratamiento de la misma. Sí. Bueno, para tener un acceso con mínima agresión necesitamos también instrumentos con dimensiones también menores. Si se dan cuenta, esta es una cámara de artroscopía, es una lente de artroscopía. Tiene apenas 4.5 milímetros de diámetro y tiene una lente en su punta con 30 grados de inclinación hacia abajo. De esta manera podemos, con una fuente de luz que alimenta la lente, entrar en articulaciones como por ejemplo el tobillo. Hay portales por los que entramos al tobillo y tenemos acceso visual amplio de la articulación. También hay la técnica endoscópica en columna, hay portal por donde accedemos con seguridad al espacio por detrás del disco para la resolución de cirugía de hernias, por ejemplo. Asimismo en cadera y asimismo en codo, muñeca y otras articulaciones. Hoy nos compete hablar sobre la rodilla. Como mencionaba mi papá, anteriormente se hacían grandes abordajes para exponer la rodilla. Se exponía la rodilla, se desplazaban las estructuras y se resecaba todo el menisco. Y ese era el procedimiento de la actualidad, de aquel entonces. Ahora el gold estándar, el procedimiento mundialmente practicado es la artroscopía. A través de dos portales de un centímetro introducimos la lente por un portal y por otro portal introducimos una pinza. Pinzas de procedimiento, como ven, bastante pequeñas, que introducimos y nos permite
por visión a través del sistema de video de alta definición que nos permite observar la rodilla por dentro, triangular nuestros instrumentos, acceder en la articulación y resolver, reparar. Antiguamente, y en la cirugía era bastante agresiva. Después, cuando llegó la artroscopía, en los 80, finales de los 80, en los 90, ya la artroscopía era más distribuida, cada vez se aprendió más, se difundió el método, y la técnica quirúrgica entonces era cortar todo el menisco o toda la parte rota del menisco. Después fuimos dando cuenta con la evolución de los pacientes que no era tampoco la solución cortar el menisco, sino había que preservar el menisco. En la actualidad también la artroscopía también ha evolucionado y ya no se corta el menisco roto, se procura suturar y recuperar al máximo la cantidad porque cumple una función. El menisco definitivamente une una estructura plana que es la tibia y una estructura esférica redonda, justamente que son los cóndilos del fémur. Perdóname que te interrumpa, Javier. Ahora que tenemos ahí nuestra imagen de rodillas, si podemos explicar gráficamente, porque muchas veces las personas se nos confunden. Piensan que me ha pasado o he escuchado que pensamos que la rótula es la que hace función de menisco. Se están confundidos en muchas veces en esas cosas, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces, si lo podemos ir graficando para que nos vayan entendiendo, será buenísimo. Hablemos un poco de las funciones de las estructuras de la rodilla. La rótula es un punto de apoyo que permite que el cuádriceps, al traccionar, apoyándose con la rótula sobre el fémur, ayude a extender la pierna, ¿sí? El fémur está en flexión en esta posición y al traccionar el cuádriceps extiende la pierna, ¿sí? Olé. Esa es la función del aparato extensor de la rodilla. Atrás de estos vemos el fémur, la tibia y los meniscos. Si somos un poco más curiosos, atrás veríamos los ligamentos. Hoy estamos hablando sobre meniscos y sobre esto nos vamos a remitir. Este es el menisco, ¿sí? Si lo observan, este es el menisco medial. Ahí está, en forma de C. Ahí lo tenemos, sí. Y el menisco lateral en forma de O. El menisco lateral es un poco móvil, tiene mucho con la estabilidad también y la movilidad, la dinámica de la rodilla. Esta función del menisco, que es de servir de unión, de apoyo entre esta estructura esférica, que es el cóndilo del fémur, y esta estructura plana, que es la meseta de la tibia, es importantísima. Una vez que se pierde esta protección, una vez que se pierde este elemento que da congruencia y estabilidad también, el contacto entre fémur y tibia es directo. No hay un buffer, no hay algo que amortigüe y dé una protección en la región y se desgasta el cartílago con velocidad. Es por eso que, viendo la historia de la evolución de los pacientes que se ha resecado el menisco, que se tiende ahora a recuperar y salvar lo más posible el menisco, reinsertarlo, suturarlo, incluso en las lesiones serias, cuando se ha perdido todo el menisco por la lesión, no por la cirugía, si se ha perdido todo el menisco, corresponde incluso ya los injertos de cadáver para el reemplazo de estos meniscos completamente lesionados. Ya vamos a ir entrando a todas estas técnicas, porque ahora también hay tornillos de porcelana y ya todo ha cambiado. De absorbibles. ¿No? Exactamente, todo estamos cambiando y eso es bueno porque es la evolución de la medicina y es evolución para ustedes como médicos. Ahora, hablando también, Raúl, sobre un poco del diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos este problema a nivel de menisco, a nivel de rodilla? Lo que podría decir respecto al diagnóstico es que la clínica es la base de todo el problema. El paciente viene ante usted con un problema de rodilla, que se ha traumatizado, que se ha torcido la rodilla y que le duele y que está inflamada o le quedó bloqueada. Entonces, ahí viene la exploración física del paciente. Vemos la movilidad de la rodilla, las rotaciones. Hay signos específicos para determinar la meniscopatía, o sea, la lesión del menisco. Y podemos por la clínica sospechar ya el problema que el paciente tiene en relación con un problema meniscal. Corroboramos esa sospecha con exámenes radiográficos y sobre todo con la resonancia magnética nuclear. En la actualidad nos da ya un 90-95% del diagnóstico. Ahí ya podemos proceder a... Correcto, entonces iniciamos con la visita a consulta. En consulta se hacen diversas técnicas y de ahí se suele ya confirmar con la resonancia por lo general, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahora, creo que tenemos nuestra primera llamada el día de hoy.
Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Le habla María, le llamo de Guayaquil. Lo felicito por el programa tan prestigioso en médicos. Le quería hacer una pregunta. ¿En qué nivel de la artrosis uno puede hacerse ese tratamiento? Porque yo soy operada de la cadera, tengo una prótesis en la cadera y tengo una artrosis en la rodilla. Entonces quería preguntarle en qué nivel de la artrosis se puede hacer ese tratamiento. Ok, María, muchas gracias por llamarnos. Javier, creo que tú estás con la intención de responderle. Cuéntanos. Bueno, la artrosis tenemos que comprender que es una enfermedad degenerativa. Es irreversible en el grado a la que se encuentre. Dependiendo si está en grado 1, que es el inicial, o grado 4, es la decisión terapéutica. Pero no es el grado de la artrosis, sino también la repercusión clínica que el paciente tenga. Grado 4 o grado 3 definitivamente no son susceptibles de hacer una artroscopía. La intención en la artrosis grado 2 de una artroscopía es resuperficializar la rodilla. Toda la superficie del cartílago que se deteriora, se desprende en la artrosis, genera una superficie cruenta, una superficie rugosa. Y al ser rugosa, la fricción entre fémur y tibia, por ser irregulares, es mucho mayor. Mientras el índice de fricción siga siendo alto, si las superficies siguen siendo muy rugosas o irregulares, se degenerará aún más esta articulación. El dolor inflamatorio por roce y fricción aumentará. Entonces, se recomienda una artrosis grado 2, una artroscopía. Hay textos y publicaciones científicas que no le encuentran función a este procedimiento, porque definitivamente el paciente terminará en artrosis, pero la calidad de vida que se mejora en los pacientes es muy evidente. Hay un prestigioso ortopedista en la ciudad que hace pocas semanas operó a su mamá con una artrosis grado 3 y conversando coloquialmente nos dice: no, es mi mamá, no la voy a operar, no le voy a hacer una prótesis. Está intentando el tratamiento conservador. Esto no es tanto por el grado de la lesión, mucho es por la sintomatología del paciente. Hay artrosis grado 3 y grado 4 que no tienen mayor dolor, y hay artrosis grado 2 con mucho dolor. Es la clínica del paciente. La decisión quirúrgica no la da la resonancia, sino el examen físico y la valoración en sí del paciente de una manera integral. ¿Sí? Correcto. Yo creo, María, que hemos logrado contestar tu pregunta. Igual, si es que te quedaste con alguna otra duda, ya se van a poner nuestros números de nuestros invitados y contactos para que puedas llamarlos y separar una cita. Por lo pronto, nos vamos a otro corte. No se pueden despegar porque ya volvemos con más de Vida Mejor.
El diagnóstico se basa en los síntomas que explica el paciente junto con la exploración de la rodilla. En algunas ocasiones, si el paciente presenta hinchazón de rodilla, puede extraerse líquido articular para normalizarlo y confirmar que las características son las típicas de la artrosis. La realización de radiografías también es útil para confirmar el diagnóstico, ya que aparecerán los hallazgos típicos de la artrosis y permitirán establecer un pronóstico según la rodilla se encuentre más o menos desgastada. El objetivo del tratamiento es mejorar el dolor y mejorar la calidad de vida. Por ello, se dispone de varias alternativas: medidas físicas, fármacos y cirugía. En cuanto a los medicamentos utilizados en la artrosis, destacan dos grandes grupos: fármacos analgésicos y antiinflamatorios de acción rápida. Los corticoides, otra opción de tratamiento, son los fármacos de acción lenta. Ahora que hemos visto la nota sobre tratamientos aquí en nuestro programa Viva Mejor, estamos conversando sobre la artroscopía en rodilla. Para eso tenemos a dos invitados, padre e hijo, el doctor Raúl Chimbo y bueno, pues su hijo también, el doctor Raúl Chimbo Jurado. Vamos a iniciar un taller demostrativo sobre una artroscopía de rodilla aquí en nuestro programa en vivo, en Viva Mejor. Así que, por favor, doctor Raúl, podemos dar inicio a nuestra breve explicación, por favor. Sí, con la intención de dar una demostración también para los estudiantes de medicina o la gente interesada en el tema. Vamos a hacer un abordaje mínimamente invasivo a través de una artroscopía a esta rodilla. Este es un modelo anatómico plástico, entonces tomamos la seguridad de que estamos en un lugar donde no vamos a causar lesión, que es el clásico portal de abordaje. Sí. En este portal de abordaje que palpamos a través de esta aguja, tenemos la seguridad de que ya estamos en el área del triángulo blando, donde no se causa daño y podemos abordar a la articulación. El primer paso es abrir el portal. Esta es una rodilla izquierda y hemos abierto el portal lateral. Introducimos el trocar. Este trocar tiene un sistema de irrigación donde se introduce agua y otro sistema de drenaje donde retiramos el agua que entra en la rodilla. Este es el trocar de entrada y entonces podemos acceder con la lente. Vean cómo podemos ir viendo en nuestra pantalla. Entramos a través de este tubo de 4 o 5 milímetros y estamos ya dentro de la articulación de la rodilla. Obviamente este es un modelo anatómico y todo se ve muy bonito, pero en una rodilla normal tenemos tejido inflamatorio, tejido sinovial también que interrumpe o se interpone lo que resecamos y luego podemos hacer la exploración. Para fines didácticos, este modelo anatómico tiene arriba, podemos observar el fémur. Entonces, Raúl, lo que estamos viendo en este momento es la cavidad interna. Ya estamos dentro articular. De la parte articular, ¿no? ¿Verdad? Esta es la cavidad articular de la rodilla. Ven, en este modelo anatómico también valoro el ingreso del segundo portal, el portal de los instrumentos. Este portal lateral, que es el primero que hice, es el portal del video y el portal medial es el portal de los instrumentos generalmente. Entonces veo que mi abordaje está un poquito pegado hacia el fémur y determino que tengo que ir más medial a este. Y es entonces donde introduzco más medial a este, introduzco el bisturí y veo cómo el área donde he planificado el abordaje sin hacer daño a ninguna estructura, es el área que penetro. Estoy ya dentro de la rodilla, introduzco un elemento dilatador, un instrumento dilatador, con la intención de normalmente abrir el espacio. ¿Cuánto tiempo nos va tomando o nos tomaría una operación como esta? Una artroscopía simple, que se le llama cuando es solamente cuando necesitamos intervenir meniscos, por ejemplo, lesiones meniscales, puede tomar hasta 30 minutos, ¿sí? 30, 40 minutos máximo. La intención es no solo demorarse poco, sino con la mínima agresión explorar la articulación y resolver los problemas que en esta puedan existir. Este entonces es el menisco medial, ¿sí?
vemos su inserción en el cuerno posterior. Esta es el área posterior de un menisco medial en esta representación. Este es el cuerpo del menisco, vemos con el palpador por debajo y por arriba del menisco. Y este es el cuerno anterior del menisco, ¿sí? Puedo explorar acá, en este surco, que es el surco intercondilio, va el cruzado anterior por delante entre este espacio y el cruzado posterior acá, desde el borde posterior de la tibia y se cruza hasta adelante, en el fémur. Este sería la representación del menisco lateral. El menisco lateral tiene en su borde posterior lateral un extremo libre que permite el paso del tendón popliteo. Siempre encontramos un ojal acá. Es el menisco más móvil, es el menisco que donde se apoya en movimiento la rodilla y lo facilita. Entonces, esta es más o menos una exploración inicial de una rodilla. Correcto. También podemos explorar arriba, como en este caso, nos vamos a introducir en la otra articulación de la rodilla. La rodilla tiene la articulación femorotibial, que es la que vimos inicialmente aquí abajo, y la articulación patelofemoral, ¿sí? Estoy ahorita entre el fémur y la rótula o la patela. Ven aquí arriba, estoy palpando la rótula, abajo el fémur, ¿sí? Este es el surco intercondilio del fémur, este es el cóndilo lateral o externo y el cóndilo medial o interno. En las lesiones meniscales de larga data, este efecto mecánico que hace un menisco roto lastima, lacera, fricciona en el tiempo y en cada movimiento esta superficie articular del fémur, ¿sí? Todo el tiempo esta superficie está en contacto con la tibia, teniendo en intermedio al menisco. Ven acá, cuando está roto, por ejemplo, se pliega, se introduce, se entromete en esta articulación perfecta, y es en ese momento, aquí, cuando se pliega, se introduce o se entromete, cuando bloquea la rodilla. Y ese bloqueo, ese momento en el que la rodilla se traba y no tiene movimiento, es el más doloroso. Es un intenso dolor incapacitante y no solo limitante, sino que además es causa de cirugías ocasionalmente de emergencia en el bloqueo articular. No siempre sucede el bloqueo articular, pero cuando este no se puede reducir, o sea, cuando no se puede volver a su sitio el menisco, sí es extremadamente doloroso y es una emergencia quirúrgica. Ese bloqueo hace que el fragmento de cartílago roto dañe el cartílago de la superficie articular. Es como una piedra en el zapato que se mete y destruye el cartílago y le obrada. Ahora, ¿qué en la misma explicación que estamos dándoles, al momento de tener que implementar, en el caso de ya lesiones de artrosis largo plazo por el roce articular, ¿qué se suele implementar ahora? ¿Qué tipo de tejido? ¿Cómo funciona? ¿Funciona de la misma manera la operación o ya son operaciones distintas? Sí. La operación de artrosis de rodilla a la que usted se refiere, básicamente consiste en una operación de limpieza. Le llamamos nosotros una toaleta articular. Hacemos un lavado de la articulación y resecamos todos los cuerpos libres intraarticulares que pueden estar circulando, porque la artrosis con el problema degenerativo produce esta degeneración del cartílago y el cartílago se desprende y comienza a navegar dentro del líquido sinovial. Correcto. Hace inclusive efecto de cuerpos libres intraarticulares que dañan también el cartílago, que es el efecto de masa, y pueden dañar el cartílago. Entonces es básicamente una cirugía de artrosis, además de corregir algún otro defecto que pueda tener un menisco roto, hacer algún procedimiento sobre el cartílago dañado, el cartílago pegado al hueso dañado. Correcto. Y en cuanto a la recuperación, mientras seguimos explicando la parte interna de la articulación, ¿hay dolor los primeros días? ¿La recuperación y la rehabilitación es inmediata? ¿Cómo más o menos va funcionando? Es como toda cirugía. Después de los primeros días postoperatorios hay dolor, hay limitación funcional, hay edema, se maneja eso con hielo. Pero en el transcurso de los días va mejorando la respuesta articular. Correcto. ¿Algo que te veía con ganas de decirnos, sí, Javier? En este modelo anatómico he hecho dos lesiones al menisco. ¿Sí? Dos lesiones en el borde del menisco. ¿Sí? En esta primera lesión voy a hacer lo que se hacía antiguamente y a veces se hace también en lesiones menores, ¿sí? Que es
regularizar el menisco. Si ustedes se dan cuenta, esta ruptura pequeña radial, en algún momento, a pesar de parecer inocente y pequeña, se evierte este borde y traba la rodilla. Entonces, lo que se procuraba hacer, y solo en lesiones pequeñas se hace, es resecar este fragmento, como estoy cortando, para que no vuelva a plegarse, para que no vuelva a hacer este efecto de bloqueo de la rodilla muy doloroso, ¿sí? El síndrome de la demostración nuevamente, esta pinza que es usada para taller, bueno, nos ha permitido cortar el fragmento del menisco roto. Eso es lo que se hacía anteriormente. Ahora lo que procuramos hacer es suturar el menisco. Voy a proceder a suturar esta otra lesión, que es la técnica actual. Hay algunos mecanismos para hacer esto. ¿Tenemos una llamada? Correcto, tenemos una llamada, Javier. Bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto y desde dónde nos estás llamando? Soy... Hola. Buenos días, soy Grace Sánchez y le estoy hablando de Guayaquil. Grace, ¿cómo estoy estás? Estoy con una consulta. Primero, bueno, felicitándolos y a los doctores, muy dignos representantes de la medicina que están allí, por los tratamientos alternativos que se están escuchando mucho, adicionales a esta cirugía mínimamente invasiva, como son la introducción, no sé, el uso de plasma rico en plaquetas, que yo sé, están hablando de tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos, pero de todas maneras quisiera saber qué opinan los doctores respecto a estas técnicas alternativas que también entiendo que se están usando a nivel de traumatología. Correcto, Grace. Vamos a responder tu pregunta, pero no te despegues porque nos tenemos que ir a un corte. Y todas las personas que estén queriendo saber si el plasma rico en plaquetas lo podemos utilizar en este tipo de lesiones, no se despeguen porque ya volvemos con más de Viva Mejor. Hemos regresado a nuestro último bloque aquí en nuestro programa Viva Mejor. Estamos conversando sobre la artroscopía de rodilla. Estamos ya en el momento de la sutura dentro de la cavidad articular. Ya estamos culminando el procedimiento mínimamente invasivo a nivel artroscópico. Pero tuvimos una llamada en el bloque pasado donde quedamos por contestar si la aplicación del plasma rico en plaquetas nos va a ayudar
en este tipo de lesiones. Para esto el doctor Raúl Chimbo, en este caso papá, nos va a explicar. Sí, en este tipo de lesiones como rupturas de menisco no se utiliza mucho el asunto del plasma rico en plaquetas. Más bien da muy buen resultado en problemas artrósicos, en problemas degenerativos. Se saca la sangre del paciente, se la centrifuga, se toma la cantidad de plasma necesaria, que es la que más plaquetas tiene, y se vuelve a inyectar dentro de la articulación mediante una artrocentesis. Artrocentesis que se realiza evacuando el líquido que tenga la paciente sinovial e inflamatorio y colocando el plasma rico en plaquetas. En la actualidad, además del plasma rico en plaquetas, también están utilizando las células madres, que es otro procedimiento que ayuda en la recuperación de los procesos degenerativos de la rodilla. Ok, mientras tanto, por otro lado, Javier, tú nos estás ya haciendo el procedimiento ya de sutura, ¿verdad? Sí, estamos haciendo la sutura meniscal. Quiero acotar algo, o sea, la investigación, la industria está apoyando mucho el avance en estos procedimientos. Hay autores americanos que están utilizando coágulos de plasma rico en plaquetas y los introducen en este espacio. O sea, ponen el coágulo rico en plaquetas en el fragmento, en el intervalo de la ruptura, y luego hacen la sutura. Aquí en la sutura que estoy realizando, ustedes ven del lado derecho, ya está pasado un ancla, y del lado izquierdo de la lesión estoy pasando la otra. Deben comprender que este es un modelo de demostración, no tiene la misma resistencia o textura que un menisco normal, no se pliega tampoco tanto de esta manera. He pasado el segundo anclaje. Ese anclaje se va hasta atrás, hasta la cápsula donde debería estar fijándose la cápsula de la articulación, con la intención de luego unirlos al momento de completar la sutura meniscal. Tenemos una situación acá con la sutura, pero esta es la intención. Se hace un segundo anclaje en este sitio, donde esta sutura que ustedes ven queda plegada, y terminamos la sutura para... O sea, lo que hacemos es unir los dos, la parte separada del menisco, ¿no? ¿Verdad? Sí. Perfecto. Unirla para, con esto, completar o darle una posición apropiada. Correcto. ¿Sí? Esta sutura se le pasa con la misma pistola en este otro extremo y se pliega para, uniendo el menisco, reparar esta lesión y evitar estos mordiscos o esta manera que era la como anteriormente se resecaba. Existen otras pinzas como esta, que ustedes la ven, que ahí está el ancla. Existen otras pinzas como esta, en la que nos permite acceder con este elemento que corta el menisco y al mismo tiempo la succiona, ¿sí? Corta y succiona. Son elementos, pinzas, que nos ayudan en la reparación de las lesiones meniscales. Correcto. Ahora, ¿es dolorosa esta operación? En verdad, es una se hace a través de anestesia peridural. El paciente está despierto, el paciente que muestra interés, incluso presencia, puede verlo por cámara, la cirugía en vivo, y explica y se le explica y pregunta, y es más entretenido, incluso es mejor para que él entienda cómo es su lesión y que colabore en su recuperación. Correcto. Ahora tenemos otra llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Con Eder Pluas. Eder, ¿cómo le va? Cuéntenos, ¿de dónde nos está llamando y cuál es su pregunta? Esta. Del cantón Pedro Caro, amigo. Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Mi duda es sobre el tendón rotuliano, que se me inflama, ya este es el tercer año consecutivo. Correcto. Bueno, vamos a contestar tu pregunta. Eder, gracias por llamarnos. Doctor... Hay varias patologías que pueden afectar al tendón. Una de ellas es la... puede ser una tendinitis del rotuliano, o puede ser lo que se llama la rodilla del saltador. Es una entidad en la cual el paciente sufre dolor luego de alguna actividad física, dolor, inflamación
del tendón, ya sea en la inserción del polo rotuliano, polo inferior de la rótula o la inserción tibial del tendón. A este nivel, esta es la patología del tendón rotuliano. Puede ser una tendinitis, que es una inflamación, o una tendinosis, que es un proceso degenerativo. Tanto en la inserción del polo rotuliano o en la tibia. Esa puede ser una patología que es recidivante, con frecuencia es difícil de tratar, en ocasiones es necesario abrir y hacer una revascularización de la lesión. Ok, bueno, yo creo que hemos ido detallando todo sobre la artroscopía de rodilla. Hemos hecho un taller explicativo con unas herramientas de primer nivel. Quiero agradecerles a los servicios profesionales y la atención de la unidad de traumatología y ortopedia del Dr. Raúl Chimbo a pacientes con lesiones deportivas, accidentados, enfermedades de columna, rodilla, cadera, artrosis, fracturas, lesiones articulares y toda lesión que involucre el aparato locomotor. Son puestas, sobre todo, en las mejores manos. El Dr. Raúl Chimbo y su hijo, Raúl Chimbo Jurado, atienden en los consultorios del Omni Hospital y el Hospital Alcíbar. Experiencia e innovación a su servicio. Pueden encontrarlos en sus redes sociales, en Instagram, doctor.raulchimbo, y en Facebook como Dr. Raúl Chimbo. Y bueno, pues quiero recordarle también a todas las personas que han estado en sintonía con nosotros que pueden ver nuestro programa El Reprise todas las noches desde las 7 de la noche. Y bueno, pues todos nuestros programas en vivo se transmiten de lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Quiero agradecerles una vez más, doctores Raúl Chimbo, y bueno, pues papá Raúl Chimbo también, agradecerles por haber venido una vez más a nuestro programa Vida Mejor. Quiero recordarles que yo soy Bruno Sánchez, nutricionista. Pueden encontrar en mis redes sociales como Bruno Nutrición en Instagram o Bruno.Nutrición en Facebook. Recuerden, come sano para que vivas mejor. No se pierdan otro programa más. Nos vemos el lunes. Chau. Thank you.